Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Y ahí
se juntó Scott, levantó la cabeza, picó bien de Dani Bonanza por el medio que fue. ¿Cuánto hacía que no jugaba en el equipo de la liga? ¿Cuánto hacía? Y hacía mucho. La verdad que por ahí estos partidos te sirven, porque estamos pensando por ahí en el argentino, pero bueno, me tocó bajar a la liga y uno trata de hacerlo mejor, ¿no? ¿Cómo te acomodaste en el terreno en algo que un poco no es la posición habitual, sino que jugaste un poquito más en el medio? Sí, por ahí el técnico me pidió jugar un poquito de 5 adelantado, que Andrés trabaje adelante de la línea de 4, y después con la expulsión por ahí me tuve que quedar un poquito solo. Pero bueno, por ahí Mick y Dani me ayudaron mucho para la recuperación. Así que se hizo un buen partido. Yo creo que en línea general es un buen partido. Creo que pegaron en el momento justo, tanto en el primer tiempo como en el segundo, de arranque. Sí, era lo que queríamos hacer. Por ahí sabíamos que se iba a dar un partido duro. No se podía jugar tanto. Por ahí, cuando hicimos un primer gol, empezamos a jugar un poquito más porque dejaron mucho espacio. Así que, por suerte, se lograron los 3 puntos, ¿no? Bueno, cumpliste con la fecha de suspensión. Ahora, puntualmente del Federal, está a disposición del técnico. Sí, ahora a trabajar en la semana para poder, si me puedo ganar un lugar en el argentino, y si no, apoyar de donde me toque, ¿no? Bueno, viene la pareja a casa, un equipo que juega bien a la pelota. Sí, sabemos que viene de ganar, de jugar bien, así que, como siempre, la pareja te plantea partidos duros, así que es lindo para jugar, jugamos local, con nuestra gente, así que tranquilo, manejar la ansiedad y tratar de dejar los 3 puntos en casa. De donde te toque más, tu buena vuelta, que sea lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.